Jefferson Farfán continúa con su recuperación. Para felicidad de su club y de todos los hinchas de la selección peruana. El delantero ya se encuentra en un mejor estado anímico y físico después de confirmar el pasado 16 de mayo que dio positivo al nuevo coronavirus. Un тревожное известие пришло из стана футбольного клуба «Локомотив». Перуанский нападающий железнодорожников Джефферсон Фарфан заразился коронавирусом. Это первый положительный тест на COVID-19 в чемпионате России. La Foquita publicó el último fin de semana un video en sus redes sociales donde se le aprecia que ya hace ejercicios en una bicicleta mecánica con el fondo de una pegajosa canción. De esta manera, se confirma que la Foquita se viene restableciendo poco a poco después de seguir un tratamiento médico para combatir la COVID-19. A esto se suma que el jugador del Lokomotiv publicó también una imagen en las últimas horas, donde se puede apreciar los objetos infaltables en el neceser que lleva consigo día a día. Entre los costosos objetos se encuentran la carterita y una billetera lujosa de la marca Maison Goya, que pueden llegar a costar 1,000 euros. Un perfume de Clive Christian que bordea los 500 euros. A lo que se suman una cadena de oro y un reloj con piedras incrustadas.